Muy buenas, hoy tenemos a un invitado especial con nosotros, José Luis Morro, y os preguntaréis por qué. Pues sencillamente porque el próximo viernes a las 8 de la tarde presenta otro libro de su creación. Y por ello pues saludamos a Pepe. Muy buenas, Pepe. Hola María, buenas tardes. Bueno, hemos dicho que presentas el último libro de tu colección. Sí. ¿Con estos cuántos, Pepe? Bueno, vamos a ver. Legalmente tres, con mi nombre y ya está. Es la misma colección, por supuesto, la colección Memoria Viva, y he participado en dos más. A fin de cuentas eran las memorias de dos paisanos, como hablamos hace un poco de tiempo, aquí recordando a Agapito y a Víctor de Azuévar, y tuve la fortuna de hacer el libro y de hacer aquellos dos libros, y estos tres ya... de mi puño y letra y con mi nombre en la carátula, por supuesto. Centrados en el exilio y en esta ocasión, campos africanos. Sí. ¿Qué tenemos que decir de campos africanos? Bueno, yo creo que los televidentes, como nos habrán oído escuchar alguna vez, lo más conocido siempre es el exilio que parte hacia Francia. Es el más conocido, indudablemente, también es el de mayor proporción y digamos que el resto de ciudades o de pueblos donde sale disparada la gente hacia otros lugares, pues es más desconocido, ¿no? En este caso, campos africanos. ¿Por qué? Pues porque ya en el final de la guerra incivil española, en enero de 1939... el ejército franquista ya ocupa toda Cataluña, con lo cual quiere decir que hasta el día 13 de febrero pudieron salir ciudadanos españoles hacia Francia, digámoslo así. Pero la guerra, desgraciadamente, proseguía, y proseguía tanto en el centro como en Madrid, como en la zona del sureste español, llámese Valencia, Alicante, Murcia, Almería. Es decir, que todo el avance de las tropas nacionales van haciendo que el ejército republicano se vaya retrotrayendo hacia una ciudad, en este caso Alicante. Y Alicante, digámoslo, es el principio del fin o el principio a vivir, como años después es Marsella. Me explico, en la Segunda Guerra Mundial, ante el avance alemán a Francia, en junio de 1940, lo que se llamaba zona libre, toda la gente que va huyendo del norte, bien de países, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, etcétera, van bajando hacia abajo, van bajando hacia el sur, pero este sur termina en Marsella. Y por eso siempre recuerdo a una escritora, que era Anna Segers, que decía que era una ciudad preciosa, muy blanca, pero también era la ciudad de la esperanza. Pero el mar era la esperanza. En este caso, el mar es Alicante y su puerto. Y hay que darse cuenta que en Alicante es donde confluyen toda la gente que va huyendo del ejército nacional y se acumula en el puerto de Alicante. Por eso en el puerto de Alicante nunca se sabrá el número de personas, pero sí que estimativamente se estima que entre 70 y 80.000 personas y 100.000 personas, perdón, es lo que estaba ocupando esos últimos días el puerto de Alicante. Campos africanos, pero a mí lo que me llama la atención de la portada de su libro es la fotografía, sí, que dice mucho, porque sí, es de Max Sau. Sí. Max Sau estuvo en el campo africano. Uh-huh. Y a mí me gustaría que me hablaras un poco de ese, vale, periodo de Max Sau en los campos de África. Muy bien. Muy bien, María. Bueno, he puesto esta fotografía de Max Sau, podía haber puesto alguna de Vicente Verdeguer, que fue un ciudadano de Valencia, casado en Soneja, y que también estuvo en un campo argelino. Pero bueno, poner a Max Sau primero por ser de Segorbe, indudablemente, y segundo, pues tener un libro muy importante, como fue Diario Yelfa. Yo lo tengo en casa en un original que se lo dedicó a don Gilberto Bosch, que es el que, a fin de cuentas, la persona que ayuda a sacarlo de este campo. Y Max Sau, pues a finales del mes de noviembre de 1941, sale del campo de Bernay de Ariège, en Francia, va a parar a Marsella y de Marsella a Argel. Y la gente que va llegando hacia Argel los van trasladando. Hay que darse cuenta que hay
dentro de los exiliados hay varios mundos, ¿no? Los peligrosos, los políticos, los normales que van a campos de... Los intelectuales. Exacto. Pero bueno, estos están enclavados dentro de los peligrosos, ¿eh? Porque el intelectual siempre ha sido declarado un poco peligroso, digámoslo así. Se ve que el pensar siempre ha sido un poco peligroso. Pero bueno, va a parar, como a principios del mes de diciembre, va a parar al campo de Yelfa, que está a unos 40 kilómetros al sur de la ciudad de la capital argelina, y hasta el 18 de mayo de 1942, en el que, gracias a la gestión de Gilberto Bosque y de otro exiliado muy importante, como se llama José Alonso Mayol, que es una personalidad dentro de lo que fue el mundo del exilio español, se le consideraba un espía hacia los aliados en el norte de África, tuvo la fortuna de lograr salir de allí. Fue el único que salió, digamos, con pantalón y chaqueta, ¿no? Y llega y pudo llegar hasta el puerto de Casablanca, donde pudo salir hasta su exilio definitivo en México el 10 de febrero de el 10 de septiembre de 1942. Él es el que se cruza con la flota norteamericana, que es la que va a desembarcar en Argelia y en Marruecos. Es decir, son los aliados que van a liberar a sus compatriotas de estos campos, sobre todo Argelia. Porque de los tres países del Magreb, en aquellos años, hay que considerar que primero estaba lo que es Marruecos, digámoslo así, como país, pero también el Marruecos francés y el Marruecos español, ¿correcto? Y Túnez, todavía sí, y Argelia. La inmensa mayoría de españoles van a parar indudablemente a Argelia. ¿Por qué? Por cercanía, indudablemente. O sea, los españoles que salen, tanto como de la flota republicana, que salen el 5 de marzo de 1940 desde el puerto de Cartagena, y van a parar a Túnez, al puerto de Túnez. De allí los exiliados españoles, marineros, militares, de los 2.800 aproximadamente, unos 400 se quedan en Túnez. El resto regresa y antes de llegar a puerto español, tanto a Cádiz como en Rota, fueron fusilados unos 40 aproximadamente. El resto, la inmensa mayoría, ahí sí que tengo que decirte, que dentro del exilio pues también hay sus prebendas y su buscarse la vida, digámoslo así, y hay unos que van a parar al sur de Túnez, en este caso, a Sfax y a algún otro campo, y hay otros que se quedan en la capital, pero la inmensa mayoría de este exilio, podríamos decir, que son los afortunados que pueden salir hacia Francia nuevamente, hacia Francia, y desde allí, bien a México o bien a la Unión Soviética. O sea que, para que me entiendan, eso es en Túnez, digámoslo así. Pero también existen en los primeros días del exilio, más o menos, al principio de la Guerra Civil Española, sabes, las ciudades del norte de África, también en un territorio español, y muchos españoles de una parte y de otra, en este caso, los republicanos, algunos logran escapar de los presidios tanto de Ceuta como de Melilla y logran pasar al territorio, al Marruecos francés, para integrarse bien en la Legión Extranjera o volver incluso a la Guerra Civil Española, ¿no? Que habían en las ciudades del norte de África, en Sidi Belabés, incluso en Marruecos o en Argelia, Orán, por ejemplo, habían muchas tensiones, e incluso habían, vamos a llamarles espías, entre comillas, que hacían para valer de su causa, es decir, tratar de captar la voluntad de aquellas personas para bien hacia el lado franquista o bien hacia el lado republicano, ¿correcto? Entonces, hay indudablemente la inmensa mayoría de ciudadanos que salen del puerto de Alicante, todos van a parar, la inmensa mayoría, a Argelia. Y sobre todo a Orán, que es la ciudad andaluza por excelencia, que desgraciadamente en nuestras colonias Orán, la andalusí, como le llaman, era una ciudad que conquistó Cisneros a principios del siglo XVI, en 1509, pero que después, como en muchas cosas, se las pasaron a los turcos. Es decir, que la dejamos, se dejó,
para cogerla a los turcos, y después España no sabía qué hacer con Orán, hasta que los franceses la compraron, historias y demás, hasta 1830, que pasa ya a dominio francés, ¿no? Y es una historia bonita, no solo de exilio, no solo de exilio, porque hemos de hablar también de que hay un exilio migratorio a mediados del siglo XIX, sobre todo de valencianos en menor proporción, alicantinos en mucha proporción, murcianos en mucha proporción y almerienses en menos. Es un exilio migratorio. ¿Por qué? Pues porque en España son minifundios. La capacidad de la tierra es muy pequeña y el hambre era muy excesivo. Entonces, hay muchos ciudadanos, sobre todo de la zona de Alicante, la zona donde hay una uva realmente exquisita, ahora que la conocemos todos por todo el mundo, que son esas uvas de fin de año. Requena. Sí, muy bien. Pues en aquellos años hay una emigración fantástica. Pero claro, aquella emigración, como tú bien sabes, toda no vuelve, era de temporada, pero algunos ya se quedan. Y muchos, por ejemplo, te podría decir que alguna bebida tonificante, llamada en Boscatel, pues se está generando en Argelia. ¿Por qué? Pues porque los amos, sus dueños son franceses, y claro, y el español sabe muy bien dominar la viña, el tema del vino y demás, y entonces se van quedando, pero ya van pasando generación por generación. ¿Me entiendes? Entonces, date cuenta que se produce un choque. Hay un choque entre el exilio migratorio y el exilio político. Este es político. Claro, no llegan las barbaridades que llegaban, ¿no? Pero aproximadamente podemos estimarla en 10.000 personas que pasan a Argelia, ¿no? Pues, y de golpe y porrazo pues se encuentran hablando español y tal. Y el recibimiento no es como en Francia. La gente, sí, hay resentidos, etcétera, pero la inmensa mayoría, sobre todo los barcos donde están pudriéndose españoles, que no los dejan desembarcar en dos barcos, sobre todo el African Trader y el Stambrook por excelencia, que pasan más de 40 días en aquel barco sin agua, y son los mismos oraneses con sus barquitas las que iban echándole víveres, historias. Sobre todo hay una cosa muy importante, que esa misma gente preguntaba por personas. Claro, el decir, bueno, conozco a fulano, debió de ser en algunos casos realmente fantástico. Hablas de los barcos y ha venido a mi memoria uno de los libros de Max Sau, San Juan. Sí. Quizás, a lo mejor, Max Sau, pongamos la suposición, que al vivir esas movidas en África recordaría y plasmaría todas las historias en San Juan, porque recordamos que en San Juan es un barco que se queda, que no lo dejan y tiene que esperar. Y hay un detalle de San Juan que a mí siempre me llamó la atención, que habla de que arriba estaba el negro. Era más importante el negro, la figura del negro que deambulaba por el barco, que los propios judíos que estaban encerrados esperando salir. ¿Tú recuerdas que hablábamos de hace un tiempo sobre el Holocausto? Entonces, vamos a ver, el barco de San Juan indudablemente es un barco, no fantasma, pero casi. ¿Dónde iba a desembarcar aquel barco maldito? No el barco en sí, sino las personas eran malditas, ¿no? Pero, y sobre todo, en agua, bueno, estoy hablando de memoria, ahora no lo tengo muy. El San Juan, tú sabes que el Estado de Israel se crea en el año 47, de la noche a la mañana. Los pobres palestinos, que verdaderamente son los auténticos poseedores de la tierra de lo que es el Israel actualmente, son los auténticos. Y de la sabiduría, no nos olvidemos. Sí. De la noche a la mañana se ven desplazados. Y ahora estamos viendo que están ocurriendo en Siria, o en el mismo Túnez, por ejemplo, o en Argelia, pero Argelia quizás ha sido el país más distinto, digámoslo así, porque su mirada siempre ha sido hacia Francia,
Francia es la madre que para los argelinos, y hay que darse cuenta que Francia ha absorbido a más de 3 o 4 millones de argelinos. Quiere decir con esto que esa simbiosis ha vivido de otro punto de vista, más democrático, etcétera. Pero, claro, cuando ya entra la religión por el medio, hasta ahí hemos llegado. Y hablando de barcos, de Alicante, ese punto estratégico, también tenemos que recordar, y que tú bien recuerdas en este libro, es el último trayecto que hace un barco que sale de Alicante camino de el Stambrook. Sí, yo creo que muchas veces lo habremos visto en muchos libros, en muchas cositas y tal, que se ladea al barco. En el libro, bueno, tengo que agradecer al profesor Juan Bautista Vilar, que es un pie noir, pies negros. Pies negros es de los de españoles que han nacido en Argelia, españoles que han nacido en Argelia de parte del exilio español, ¿no? Actualmente no sé si vivirán unos 2.000 o por ahí, muy pocos ya, pero bueno, son los auténticos pieds noirs, que se llaman pies negros y demás. El Stambrook es un barco mítico en lo que es ya la última etapa de la guerra. Y desde luego, el profesor Vilar catalogó a 2.638 personas, si no recuerdo mal, más o menos es el número, pero es un número falso. En aquel barco, como tantos otros, se subían a la gente como podían. Toda aquella masa de gente en el que tienen que salir, tienen que subirse, aquel barco representaba la esperanza, pero toda aquella cantidad de gente, ver a un barco ir nombrando a fulano, sultano, mengano, y poder entrar, o apartarse a base de codazos, puñetazos, para poder salir de la península, ¿no? Realmente fue tremendo, y sobre todo porque al llegar a Orán no se les deja desembarcar. Entonces en Orán allí se encuentran, en la dársena del puerto, se encuentran con otro barco, que es el African Trader, que había salido desde Valencia, Alicante, Orán nuevamente, ¿vale? Y claro, y el African Trader había salido unos cuantos días, 10 días o por ahí, antes. Y uno con 800 y pico de pasajeros y el otro con casi 5.000. Como tú comprenderás, se bajaron los de pasaporte, que tenían pasaporte en regla, etcétera. Pero el resto, ¿qué? Esto se lo recordaba a Vicente, me lo recordaba a Vicente Verdeguer, y dice, fue tremendo, era tremendo, José Luis, es que es un estado calamitoso, ya no sabes, no te dejan de, si te tiras al agua, porque hubo gente que se tiró al agua para morir, otros para escapar, pero los recogieron y los volvieron a subir, pero hay relatos en algún caso muy interesante, que hay alguno que no sabía cómo suicidarse ante aquella circunstancia, hasta que lo consigue. Por fin era libre, ¿no? Por fin alcanza la libertad, suicidándose. Muy parecido, ¿recuerdas en Matthäuser lo de la escalera, los paracaidistas? Ajá, sí. Pues una cosa parecida. ¿Por qué? Pues porque ya no se puede padecer más el dolor, ya es... Perdieron la esperanza, más. Sí, sí, totalmente. Pero toda la esperanza, incluso como persona, que es lo más denigrante que hay. Que por lo menos un trato de calor, de cariño, de... No. Y entonces, claro, un día, otro día... Al final, el hombre, pues, el hombre, la mujer, el ser humano, ante todos estos acontecimientos, se deja llevar. Un libro que recoge en su anexo 1 esa relación nominal de las personas y los pasajeros que embarcaron en el Stambrook. ¿De dónde has recogido esta lista tan interesante? Pues, te lo he dicho, que fue el profesor Juan Bautista Vilar quien la publicó en una revistita hace tiempo, mucho tiempo ya, en los años 80. Date cuenta, volviendo un poquito al principio, no la habían... el exilio en el norte de África es un exilio bastante desconocido. Yo debo de agradecer, y desde luego en agradecimiento le agradezco a Max Hau que me haya motivado a realizar esa investigación. No, pero no solo para esta, sino para conocer lo que fue el exilio español. Entonces, gracias a él, pues he llegado a conocer
muy modestamente, ¿dónde va a parar el exilio español? ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va? ¿Qué es lo que sucede con el exilio español? Y el profesor Vilar, allá en los años 80, empezó a escribir sobre el exilio español en el norte de África, desconocido. Pero hay que tener en cuenta que en los archivos del norte de África, sobre todo de Argelia, hasta hace muy pocos años no los han abierto. Se encuentran en Aix-en-Provence, al norte de Marsella, y se llama CAOM, el Centre de Ultramar, para en castellano, y allí es donde pudo localizar y manualmente se fue sacando. La verdad es que se lo agradezco en el alma, porque se lo estábamos comentando, y digo, usted sabe la labor de, con perdón, de chinos que hizo en esto, de sacar todo. Pues sí, es muy interesante. Digo, pero a mí lo que me interesa son las personas, el mayor número de personas. Se quedaba un poco extraño, digo, no, porque, vamos a ver, la historia es historia, es la que hay, pero la hacen las personas, de una forma o de otra, con su pensamiento, con sus aciertos, con sus errores, pero lo hacen las personas. Y lo lógico y razonable es que estas personas aparezcan en un libro de campo. Muy bien. Pero, y también hay otra lista que del campo de Yelfa. En, pues que estuvieron. Sí, no, dos del final. Porque date cuenta que cuando se liberan todos los campos a finales, digamos, teóricamente a finales del 42 o principios del 43, Yelfa todavía no estaba cerrado. Y permanecían casi 400 personas en el campo de Yelfa. Algunos, amigos de Maxao, que después le estaban solicitando ayuda, como Francisco Barbena, o algunos que habían realizado el mismo trayecto que Maxao desde el Bernet, que habían salido con él, con Eustaquio Cañas, que aparecen nuevamente en el mes de junio. Y esta es una lista que se publica en Francia en 1943, en marzo del 43, y son liberados al cabo de dos meses. Y esta lista me la envió la viuda del señor Agustín Roaventura, que aparece por ahí, y Agustín Roaventura, que es uno de los que se alistan después del campo de Yelfa, se alistó en el ejército aliado y fue a parar a Inglaterra, y de Inglaterra hizo el desembarco en Normandía. Incluso, y me llama la atención, que Juan Ferrer Salas, que era de Morella, que era castellonense, que se instaló su residencia después de salir del campo de concentración en el mismo Delfa. Sí, de esto ya hace años que sabía que un Ferrer Salas, incluso a través de asociaciones de estas, de hijos de exiliados y tal, aún permanece, el hijo permanece en Argelia. Date cuenta que la inmensa mayoría de españoles, de una forma o de otra, no vamos a... vamos a ver, el español es muy individual, indudablemente, somos muy individualistas, pero al salir nos seguimos pensando que seguimos siendo individualistas. Pues no, hay que hacer ver que estamos en otras latitudes, en otros lugares, y ya lo decía Quevedo, don Francisco de Quevedo y Villegas, que decía que donde estuvieres, haz lo que vieres. El español no. Y el español, por eso tengo anécdotas realmente tremendas. En algunos casos no las voy a comentar porque no vale la pena. Pero realmente en algunos casos es para haberle cogido y picarle la cabeza, como se dice vulgarmente, por decir, hombre, que estamos en otro lugar, bueno, vamos a hacer barbaridades porque nos van a echar. No, son curiosidades. A veces, dentro de la tragedia, pues viene la risa, porque también somos un país eminentemente demasiado folclórico y dados a reírnos de nuestra propia sombra, no, pero de la de delante, quizás. Sí. Sí. Bueno, unos listados, pero Pepe, a mí lo que me interesaría saber, dentro de esos listados, ¿existe alguna persona que tenga relación con nuestra comarca? Aparte de Maxao, aunque no fuera de Segorbe. No, desgraciadamente no. Me comentaron de una, pero no la he localizado. Vamos a ver, yo no digo que no. ¿Que es difícil? Sí. Es difícil, muy, muy complicado. ¿Por qué? Pues porque conforme van pasando el tiempo, los años, tú date cuenta que hace 15 años de esto apenas se hablaba ni se decía absolutamente nada. Yo recuerdo que cuando ya fui a Barcelona en 1995, era la primera vez que iba a hablar del exilio de Maxao.
Y era la primera vez donde daba más o menos fechas concretas. Caón, el archivo no estaba abierto en Marsella, ¿no? Digámoslo así. ¿Qué es lo que sucede? Pues había muchas cosas, mucha documentación, pero indudablemente nos teníamos que basar en las fuentes orales. Si tienes la fortuna de encontrar a alguien, estupendo, pero ¿y si no? Y aun siendo estupendo, ¿te está contando la verdad? No, en muchos casos no. Entonces siempre hay que contrastar. Si aparece en algún lugar esos nombres que van coincidiendo en fecha y en el tiempo, indudablemente. Quizás algún palantino, al leer este libro, pueda reconocer alguno de sus antepasados. Hay un hecho que te tengo que decir, María, que en el primer libro que hice sobre el campo de Vernet, recuerdo que no sé cómo estará, porque si está ya jubilado y estará muy jubilado ya, pero un señor de un amigo de Teresa, José Palomar, tuvo la valentía de recordar las personas que salieron con él en el último vapor de que sale de Francia hacia Santo Domingo, en el vapor Cuba, en junio prácticamente de 1940, ya con los alemanes en el cogote, ¿no? Digámoslo así. Y tuvo la valentía, y yo me quedé alucinado porque me iba contando persona a persona. Incluso, él después trabajó, para que lo sepas, trabajó para una editorial, se llama Martínez Roca, y Martínez Roca es un personaje que sale con él hacia México. Pero a su vuelta en París, José Palomar Marco trabajaba para Martínez Roca enfrente de Antonio Soriano. De la librería de Antonio Soriano. Con lo cual te quiero decir que son anécdotas muy en el tiempo. Hombre, pues Antonio, pues si es amigo y tal, y bueno, los conocíamos y bueno, fantástico. Bueno, desde aquí te quiero enviar un saludo al pueblo de Teresa, porque fue la primera vez donde yo presenté un libro. Y ahora es la primera vez que lo voy a hacer en mi pueblo, con el recuerdo a mis padres, a mi hermano que ya marcharon, y sobre todo a mi familia y a estos amigos de la tele que tengo por ahí, que tantas añoranzas en el tiempo, y a otros amigos que siempre te apoyan, y aunque tardes algunas veces en ir a jugar o algunas cosas, que siempre hay cosas. Bueno, pues nosotros lo que les recomendamos es que el próximo viernes acudan al Centro Republicano de aquí, de Segorbe, donde tendrá lugar la presentación de este magnífico libro, que es su tercero ya en el bagaje, de José Luis Morro, y emplazarles pues para que disfruten de una tarde donde se les dará a conocer muchísimas más cosas de las que nosotros hemos hablado aquí, ¿no, Pepe? Supongo que sí, mi amigo Alfonso Cervera, que se ha dignado venir, informará muy bien, es una persona muy instruida, buen escritor y muy bien conocedor del exilio y de Segorbe, por supuesto. Bueno, y antes de despedirnos, a mí me gustaría preguntarle, porque sé que ya está trabajando en otro nuevo capítulo del exilio, ¿no es así, Pepe? Bueno, pero es un exilio económico, ¿eh? No, es una emigración de segorbinos por el mundo, podríamos decir. Aún recuerdo de Antonio Soriano en la revista Españoles en el Mundo, Españoles por el Mundo, allá en los años 90, fue un escrito, y hablaba de Antonio Soriano, y recuerdo, digo, hay muchos programas muy parecidos con el mismo nombre, digo, parece que éramos los precursores, ¿no? Y sí, no, estoy ya avanzando en el tema de una familia de Segorbe, que por causas marcharon fuera, algunos hicieron fortuna, otros volvieron, regresaron, vivieron bien, en fin. Lo contaremos aquí, indudablemente. Bueno, pues yo espero que el año que viene, por estas fechas, estemos aquí, que hayas terminado tu trabajo y lo volvamos a presentar, ¿te parece? Muy, muy bien, muchas gracias, María. Pues bueno, esperamos a todos el viernes a las 8 de la tarde en esa presentación que tendrá lugar en el Centro Republicano Campos Africanos, escrito por nuestro amigo José Luis Morro. Muchas gracias.